Sí, en principio sí. No, nada destacable, quitando las molestias que ya, bueno, como las últimas semanas venimos arrastrando, ¿no? La rodilla de Andrés, la espalda de Salah, bueno, el autor de Pavel. Esto va a ser una constante, ¿no? De aquí al final. Evitarnos el venir y cambiamos Barcelona por Madrid, ¿no? Y ya hubiera valido. Al final es lo de siempre. Cuando un equipo de este nivel tienes que estar muy, muy, muy bien en el aspecto defensivo para tener opción. Acierto, quizás un poquito de fortuna, como dicen algunos de mis jugadores, estoy de acuerdo con ellos. Y el objetivo es el de siempre, ¿no? Ser capaces de llegar vivos al último cuarto, con opción de partido. Y luego ahí, pues bueno, pues jugárnoslo e intentar coger pues esa escapada buena que al final te da la victoria. Bueno, mira, al final si ves el reparto de minutos, pues es evidente que cuando tienes tantos jugadores no juegan todos lo mismo, ¿no? Entonces al final lo que queda es que Draper ha jugado 2 minutos, que Tremel Dardenne no ha jugado porque no puede jugar Euroliga, que Hetzenmeier ha jugado 3 minutos. Es decir, empiezas a decir gente y, hombre, el equipo que te queda malo del todo no es, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estas cosas para equipos de este nivel pueden influir, pero una vez que empieza el partido se ponen siempre, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo de lo que tenemos que estar al margen, porque sabemos que la dificultad va a ser enorme, igual, de todas formas, pase lo que pase esta noche. Pues mira, te podría dar mi punto de vista, pero en este caso las estadísticas me ayudan mucho, ¿no? Son el primero a 4 victorias del segundo, máximo reboteador de ataque, máximo anotador, uno de los mejores en porcentaje de 3, mejor en porcentaje de 2. Son el líder, ¿no? Y lo hacen todo francamente bien, ¿no? Tienen un potencial enorme en el contraataque, enorme, a campo abierto son demoledores. Luego en el juego de media pista, pues tanto las áreas bloqueadas, con Rudy, con Carroll, como el juego de pick and roll, bueno, pues Sergio el otro día jugó increíble, ¿no? Magic Johnson, no parecía, jugó francamente bien. Después, pues los posteos de sus treses grandes, o los posteos de Mirotic, su juego abierto. Pero además, después de esto, pues aparece Felipe, te coge el rebote de ataque si la fallan, ¿no? Entonces, tienes que estar muy, 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 muy bien en todas las facetas del juego, porque lo hacen todo francamente bien. Y muchos hablamos de, o todos hablamos, ¿no?, de lo que nos entra por los ojos, que es el juego ofensivo del Real Madrid, pero os recomiendo que veáis el partido del otro día contra Maccabi y veáis lo que es defender, porque defendieron increíble. Una cosa es lo que tú plantees y otra es como salga, ¿no? Lo cierto es que yo creo que es el partido donde más encajamos. Me parece que encajamos 97 puntos y realmente no tengo la sensación, porque lo he vuelto a ver ese partido, de decir, ¡buah, qué mal defendimos! Tuvieron un nivel de acierto por momentos espectacular, donde el siguiente paso defensivo tiene que hacer falta, ¿no? Recuerdo, pues, más de 5 triples, prácticamente en los 3 últimos segundos de la posesión. Carlos Suárez, Mirotic, otro de Carroll, uno de Sergio que prácticamente mata el partido. Tú planteas el partido como puedes, ¿no? Si ellos en aquel momento, además, que estaban, yo creo que en su mejor momento de la temporada, uno de los mejores, esplendoroso, pues poco tienes que hacer, ¿no? No puedes competir con el Madrid a 90 puntos, ¿no? Yo creo que ahí siempre ganan ellos. Nuestra intención será que el partido sea de menos puntos. Pero una cosa es tu planteamiento y luego otra es lo que te encuentras, ¿no? La realidad del partido. Pero hay cosas sobre las que no te controlas. Es decir, que cuando tiras que ametas, o cuando tiras que ametas, eso puede acaecer o puede no acaecer, ¿no? Un tema de, pues, de puntería, de forma, de más o menos acerto en ese momento. Tienes que intentar tener control sobre que las cosas en las que puedes estar siempre bien, ¿no? Balance defensivo, rebote defensivo, eso no es cuestión de tener un bo o un mal día, ¿no? Eso es cuestión de querer facelo, de intentar facelo, cada dificultad que ten, ¿no? Porque eso Madrid rebotea como rebotea, ¿no? Yo fallo a Obrador, lo fallo a todos sus equipos da liga. Entonces, o primero intentar ter un buen planteamiento defensivo y a partir de ahí, pues también intentar aproveitar las nosas bazas ofensivas, pero nos no somos un equipo de meter 100 puntos por partido, no depende de nos. Sí. Quizás el caso de Canarias no sea el mejor ejemplo, ¿no? Porque es un equipo que le meten a todos, ¿no? Mucho, porque es un equipo muy anotador, con gente que anota, que juega muy bien, juega muy rápido, además, a muchas posesiones. Pero está claro que si a ese potencial ofensivo, que sin duda es el mejor de la liga, añades pues la capacidad defensiva que tienen en estos grandes partidos, lo tienes muy difícil.
Vuelvo a repetir lo mismo que decía al principio de la rueda de prensa. Es que coges los datos estadísticos y son demoledores. Es que faltan 6 jornadas, ¿no? Y llevan 4 partidos de ventaja y el Averás con el segundo. Son el que más anota, los porcentajes son excepcionales. Balones recuperados me parece que son el segundo equipo de la liga. Si son el primero y están ahí es por algo. No es por hacer solo una cosa bien, hacen muchas cosas bien. Además de todos esos puntos que ellos son capaces de anotar gracias a la calidad individual de sus jugadores cuando tú has hecho un trabajo perfecto, ¿no? Que le pongas 3 manos en la cara a Rudy y que la meta, bueno, pues no depende de ti, ¿no? No sé si vais a estar allí la temporada que ven, es una respuesta que che ten que dar Salah, non o sei. O que si supoño que Salah irá a xogar a Madrid, que a mesma actitude que van a ir todos os seus compañeiros. Cando ti practicas deporte e che gusta a competición, o que queres é xogar contra os millores. Estos partidos son partidos con mayúsculas, non? Entón, ir a xogar o Palacio de los Deportes de Madrid, frente ao Real Madrid, o líder, é un nivel de motivación altísimo. O que temos que conseguir, non só con Salah, sino con todos, é que non seña hipermotivación e dexeneren estrés, ansiedade, precipitación. Estos partidos, os adestradores, temos moi pouco que dicir. Partido televisado, van a vir, non se canta xente de Santiago que se vai a levantar ou non a acostar ás 3 da mañán, pero van a facer unha viaxe moi longa cando o partido pola tele, para ver un partido, voltar, é que ten todos os, ten todo, non? Partido televisado pola unha, xogas co Real Madrid, é que se alguén non se motiva para este partido, ten que ir xa lo baloncesto e que aquel cousa que se asemello deporte.